accidental. En el nombre sagrado de Dios, yo hice un favor. ¿Cómo lo hago todos los días? Todos los días se me acerca alguien a mí a pedirme un favor. Y yo generalmente siempre estoy listo para ese favor. Quiero informarles que Jenny Berenice hace 4 meses me invitó a su oficina. Me dijo, no es un interrogatorio, lo puedo mostrar en mi celular. Es una conversación. Porque vieron que yo era amigo de Gabriel, me investigaron. Y obviamente, en esa investigación no salió absolutamente nada. ¿Y por qué no salió nada? Porque yo soy un hombre serio. Cuando buscaron mi cuenta de banco, mis casas, mis bienes, no encontraron un chévere. Porque yo todo lo que gano, yo gano dinero. Quiero que este país lo sepa. Yo gano dinero. Y todo ese dinero que yo me gano, aparte de cumplir con mis compromisos, lo he invertido en la construcción del más importante pensamiento político de esta nación, que se llama una república próspera. Yo no soy un cualquiera, yo no soy un tigre en el romo, yo soy un hombre serio. Tuve la participación de accidentalmente, yo serví a la conexión con la cooperativa Costa Herrera. Se los conté en el nombre de Dios, accidentalmente. Y Jenny me dijo, la señora Jenny, que le agradezco su buen trato, y a la Procuradora General de la República su distinción, porque ellos no me interrogaron, ellos conversaron conmigo. Pues yo no tengo nada que ver con eso. Ella me dijo, pero tu nombre, la señora Jenny me dijo, pero tu nombre va a aparecer, porque tú fuiste el que.